12 nuevas carreras serán implementadas en el Centro Universitario de San Marcos en el mes de marzo. Bueno, aunque las autoridades advierten que los cupos serán limitados, por lo que piden a los interesados cumplir tal y como se les pide con los requisitos. Las autoridades del Centro Universitario de San Marcos CUSAM de la Universidad de San Carlos de Guatemala dieron a conocer nuevas carreras que se empezarán a impartir en los primeros días de marzo del presente año. El Consejo Superior Universitario, en reunión ordinaria de trabajo, aprobó la implementación de dos nuevas carreras para esta unidad académica, como lo es Contaduría Pública y Auditoría y la carrera de Ingeniería Civil. Con las dos carreras nuevas suman 9, ya a mediados del año se tendrán otras 3, las cuales serán Relaciones Internacionales, Sociología y Políticas Públicas, y en 2017 se aperturará la carrera de Psicología. Los estudiantes interesados en continuar estudios en las carreras de Auditoría e Ingeniería deben de cumplir con los respectivos requisitos. En primer lugar, la prueba de orientación vocacional, luego las pruebas básicas y las pruebas específicas. Nosotros consideramos que en el mes de marzo estamos iniciando ya clases con los estudiantes que apliquen estas pruebas en las dos carreras que ya hemos mencionado. Debido a la demanda estudiantil, el Centro Universitario de San Marcos tendrá un edificio nuevo, el cual estará ubicado en la comunidad de Cachaque. El costo de este proyecto total es de 125 millones de quetzales. A través de la gestión con el BCI USAC, es un préstamo que la universidad realizará al Banco Centroamericano de Integración Económica. Se está impulsando un préstamo para fortalecer todos los centros universitarios en materia de infraestructura. Y nosotros tenemos un apoyo para la primera fase de la construcción de 75 millones. Por todas las carreras académicas del CUSAM, suman aproximadamente 10.000 estudiantes, quienes tienen la oportunidad de superarse para tener mejores oportunidades laborales. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios.